Las demandas que terminaron con American Choppers. American Choppers es un programa legendario de restauración de motocicletas, un programa legendario de Discovery Channel, con muchos momentos de drama. Lamentablemente, las disputas familiares lo llevaron a la quiebra. Al día de hoy siguen existiendo muchos conflictos entre padre e hijo. Quédate hasta el final del video para que conozcas el auge y la caída de American Choppers. Si eres un amante de los autos y las motocicletas, seguramente conocerás el programa American Choppers, un exitoso programa de Discovery Channel que se mantuvo al aire durante 12 temporadas. Fue uno de los programas más vistos sobre restauraciones en Discovery Channel, pero como todo en esta vida, todo lo bueno algún día termina. American Choppers se centró en la vida de la familia Turtle. Paul John Turtle, generalmente llamado Senior o Paul Junior, también conocido como Pauline o simplemente Junior. Durante mucho tiempo, Paul se ganaba la vida realizando trabajos de motocicletas personalizadas como una extensión de su negocio de acero, hasta que en el año 1999 dio un gran salto y fundó Orange Country Choppers. Su hijo Pauline, quien había estado a su lado durante mucho tiempo, se unió a la aventura en la creación de su propio taller. Ambos crearon motocicletas Choppers distintivas que destacaban en cada carretera. Su talento no pasó desapercibido y al poco tiempo, Discovery Channel vio una oportunidad de oro. En aquellos años, los programas de autos estaban en su pleno auge. Top Gear estaba teniendo una audiencia gigantesca y la BBC se estaba haciendo increíblemente millonaria con Jeremy Clarkson. Discovery Channel encontró a estos amantes de los motores y los invitó a tener su propio show. En 2003 lanzaron American Choppers al aire, pero lo que las cámaras mostraron no fue solo el arte de construir motos impresionantes. La audiencia fue testigo de una relación padre-hijo cargada de tensiones. En cada capítulo se mostraba algún desacuerdo intenso entre ellos, fruto de sus visiones opuestas. A pesar de ello, el público estaba enganchado. En realidad, esas tensiones y momentos de drama fue lo que mantuvieron al programa en lo más alto de las listas de popularidad. American Choppers tuvo 12 temporadas, enfrentando varios desafíos, incluyendo cancelaciones y cambios de producción. Más allá de los conflictos en el estudio, el show tuvo sus propias tormentas. Pero, ¿qué sucedió al final? ¿Cuál fue la razón de su conclusión? Hay múltiples elementos que dan respuesta a estas preguntas. Una de las principales y la más vista eran los desacuerdos familiares. Desde el inicio de American Choppers, estaba claro que el choque entre Paul Sr. y Paul Jr. sería un eje central. Tal vez llamarlo choque puede quedarse corto. La mejor manera de nombrarlo es la de enfrentamientos intensos. Ambos eran maestros en la creación de Choppers y tenían personalidades dominantes. Disputa tras disputa culminó en un quiebre significativo. Para el año 2007, parecía que las tensiones familiares no paraban. Y así fue hasta que, en el año 2008, los problemas familiares llegaron a su punto máximo, causando el despido inmediato de Paul Jr. Paul Jr. estaba llegando muy tarde a las labores. Su padre le admitió que tenía que disciplinarse si es que quería seguir en el taller. A pesar de las advertencias de Paul, a su hijo no parecía darle importancia. Antes de confrontar a su hijo, Paul Sr. expresó: "Siempre es lo mismo con él y no puedo permitir que siga así. Entonces, con firmeza le dije, son las 7 y 15. Todos están aquí a las 7 en punto y tú apareces a las 7 y 15. ¿Hasta cuándo seguirá esto?". Aparentemente, eso fue el detonante para despedir a Paul Jr. Sin embargo, Paul Jr. se defendió justificando su retraso, alegando: "Lo que realmente importa es que al final del día, todo se completa". A pesar de intentar explicarse, la discusión escaló hasta que Paul Jr. lanzó una silla en el despacho. Exhausto de la situación, Paul Sr.
tomó la decisión de despedir a su hijo delante de todo el equipo para cualquiera de los espectadores que habían estado sintonizando desde el estreno. Esto fue un golpe muy duro. Aunque el despido de Paul Jr. fue un giro dramático, el show continuó, dejando en el aire una duda crucial. Considerando que Paul Jr. tenía el 20% de las acciones de la empresa, ¿qué sucedería con él? No es sencillo despedir a un socio como si fuera un empleado más. Lo que muy pocos saben es que después de su despido, legalmente se le pidió a Paul Jr. que firmara un acuerdo de no competencia por un año, prometiendo que no abriría un taller ni comenzaría ningún negocio que compitiera con Orange Country Shoppers. Los momentos de tensión y problemas familiares no se quedaron ahí. Paul Sr. inició una demanda contra su hijo para adquirir su participación del 20% en la empresa. Su hijo no se dejó y realizó sus mejores movimientos legales para no perder ese 20%. Al final, Paul Jr. salió victorioso. Pero por ahí dicen que la venganza tiene un sabor muy dulce. No contento con ello, Paul Jr. presentó una contrademanda por una suba de 100 millones de dólares que, para su mala suerte, fue desestimada rápidamente. ¿Te está gustando el video? Suscríbete ahora mismo para más contenido como este. Pero Paul Jr. no fue el único conflicto legal en el que estuvo envuelto Paul Sr. Justin Barnes fue un talentoso artista en la pintura que apareció en el programa desde sus inicios y que había demostrado desde los 16 años su destreza en la pintura de motos. También tuvo algunos desacuerdos con el jefe del taller. Resulta que Justin sentía que su participación en el show no se reflejaba en un pago justo por su trabajo. Se marchó discretamente. Los fans no se dieron cuenta de su repentina salida y quedó como un misterio más del programa. Pero el show aún tenía cuentas pendientes para pagar justamente su talento. Sin previo aviso a Justin, los productores y ejecutivos del programa decidieron replicar algunas de sus obras en mercancía y productos promocionales, algo que nunca se acordó inicialmente, y Justin no recibió ningún beneficio económico por ello. Por lo tanto, en mayo de 2009, decidió emprender acciones legales contra el programa, buscando un pago justo y retribuciones por dañar sus obras. Parece que lo peor estaba por venir para el jefe del taller, Paul, y los productores. En julio del mismo año, American Shoppers enfrentó una nueva demanda, esta vez de manos de Cody Connell, un antiguo colaborador de Orange Country Shoppers. Cody demandó tanto a Orange Country Shoppers como a Paul Turner, alegando uso no autorizado de su imagen, violación de contrato y engaño. Sostenía que el programa seguía utilizando su imagen en mercancías mucho después de su salida en 2007. Lo más impactante fue cuando reveló que supuestamente Paul era un restaurador falso. El show lleva por nombre American Shoppers y que, obviamente, se centra en la construcción de motocicletas. Sin embargo, Cody reveló que Paul no se involucraba directamente en la construcción de alguna moto. American Shoppers alternó sus emisiones entre el Discovery Channel y su canal asociado TLC. Tras 7 años en antena, se anunció que el último episodio se emitiría el 11 de febrero de 2010. Mucha gente piensa erróneamente que American Shoppers llegó a su fin debido a bajos índices de audiencia, pero eso está muy lejos de la verdad. A finales de 2010, el programa tenía 7.2 puntos de audiencia en promedio. Eso significa que millones de personas sintonizaban para ver el programa en cada episodio. Eso es una cifra enorme y ciertamente no son bajos índices de audiencia. Más pronto que tarde, TLC emitió un comunicado destacando que los Turners siempre serían considerados parte de la familia Discovery. Sin embargo, la dependencia fue breve, ya que el 7 de abril del mismo año, TLC reveló que la familia regresaría con un nuevo formato. Esta nueva entrega se tituló American Shopper Senior vs. Junior. Y como su nombre indica, se centraría en la intensa relación entre Paul Sr. y Paul Jr. En esta versión, Paul Jr. había inaugurado su propio taller de motocicletas personalizadas, situado en la misma localidad que el de su padre. Curiosamente, justo al lado del establecimiento de su hermano menor, Dan.
desde el comienzo quedó claro que Discovery Channel estaba dispuesto a sacar el máximo provecho del conflicto familiar que envolvía a los Tudors. Desafortunadamente para el equipo, el show no tuvo el impacto esperado. En un corto periodo, fue reubicado de TLC a Discovery Channel. Aunque consiguió una segunda temporada, no tuvo la popularidad que la entrega original había logrado. El 21 de noviembre de 2012, Aileen O'Neill, directora de Discovery Network, comunicó que el programa sería descontinuado. El último capítulo se transmitió el 17 de diciembre de 2012. Con algunas palabras motivadoras para los grandes fanáticos del programa, la directora mencionó lo siguiente: "Espero que compartan mi peculiar sentido del humor. El cierre de un ciclo, American Choppers, se destacó por mostrar el talento de dos mecánicos extraordinarios. Las motocicletas que producían no eran simples vehículos de lujo, eran verdaderas piezas maestras. Otro intento de reanimar el fantasma de American Choppers se intentó más tarde, en 2014, con un intento de construir algo llamado Shaq Bike para Shaquille O'Neal. Este fue solo un episodio e hizo felices a los fanáticos. Sin embargo, faltaba un personaje importante durante todo el episodio y ese era Paul Jr. 4 años después, hubo otro intento de revivir el fantasma de American Choppers. Esta vez, el intento fue algo exitoso. Los fanáticos pudieron ver a padre e hijo reunidos, lo cual no fue fácil en absoluto. Se dijeron muchas palabras hirientes y se cruzaron muchas líneas. Con este conflicto se dejó muy claro que ambos hombres nunca trabajarían en el mismo taller y en el mismo programa nuevamente. Esta reunión no pudo impulsar el nuevo programa. Solo duró 2 temporadas y fue abandonado nuevamente en 2019. La familia volvió a intentar cruzar las manos y se reunieron para un último episodio. Este episodio fue llamado, apropiadamente, American Shopper, The Last Ride. El nombre realmente te dice todo lo que debes saber sobre el programa. Se suponía que este sería el capítulo final en el viaje de American Shopper y vaya que así fue. A pesar de los conflictos, su destreza era evidente y eso fue lo que los llevó al éxito. Sin embargo, el cese del show puede haber sido resultado del excesivo drama familiar, aunque no está claro cuánto influenciaron los productores a la tensión entre padre e hijo. Pero es evidente que había cierta provocación por parte de la productora para generar más rating. A pesar de todo, lo más triste es que la audiencia esperaba ver a una familia unida, pero en su lugar observaron constantes enfrentamientos. Lo más lamentable es que esta situación persistió mucho después de que el programa dejara de emitirse. En una entrevista con la revista People, Paul Jr. reveló, "Hubo litigios y fue complicado. La gente quizás no lo sepa, pero mi padre y yo estuvimos distanciados durante 1 década. Fue un período desafiante para ambos. Aunque regresaron para la secuela, su vínculo ya estaba fracturado. Por suerte, tras el cierre del programa y la caída de su fama, los dos han intentado reconstruir su relación. Se rumorea un posible regreso, pero ambos son cautelosos y prefieren mantener sus empresas independientes. Como mencionó Paul Sr., nuestra colaboración laboral dañó nuestra relación y no estoy dispuesto a arriesgar eso nuevamente. ¿Qué opinas de American Chopper? ¿Te gustaría ver una nueva edición? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y si disfrutaste este contenido, no olvides darle un me gusta.